¡Vivan! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! Aquí queda elevado en lo más alto del firmamento nacional nuestro tricolor venezolano. ¡Descansen! ¡Para adelante! ¡Adiscre! ¡Chum! Palabras, canción bicentenaria interpretada por la Orquesta Sinfónica de Venezuela y nuestro patrimonio cultural, los Tucucitos.
El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, junto a las máximas autoridades de los poderes públicos del país, izaron en la Plaza Bolívar de Caracas la bandera nacional presentada por el generalísimo Francisco de Miranda, que fue aprobada por el Supremo Congreso General de 1811. El acto se realiza con motivo de la celebración de los 200 años de la aprobación de la bandera, el 14 de julio de 1811. Y ahora, en este día histórico, escuchemos pues palabras de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Once de la mañana de este día bonito, jueves, 14 de julio, el mes de julio. Buenos días a Venezuela toda, buenos días queridos camaradas, queridas camaradas, compañeras y compañeros, compatriotas desde mi corazón. Bueno, quise venir a acompañarlos físicamente porque en estos días he estado acompañándolos en distintos ámbitos, más bien con el espíritu, con el alma, que con el cuerpo, por las razones que ustedes conocen. Estoy enfrentando una de las batallas más grandes de mi vida, y esta batalla, que no es mía, es de todos nosotros, con el favor de Dios, también la vamos a ganar. También la vamos a ganar con el favor de Dios. Adelante que vamos, como la Vinotinto anoche. Tremendo juego, compadre. Yo sabía que íbamos a empatar después de los 90 minutos, y se dio el empate. Bien, hoy, día memorable, que me trajo hasta aquí. En la lucha que estamos dando, lo primero que llega a mi memoria, izando esta bandera, nuestra bandera hoy, a 200 años exactos de aquel día en el cual en este mismo lugar el pueblo de Caracas, Francisco de Miranda, quien murió un día como hoy, y hay que decir hoy, viva Miranda para siempre, Miranda vive, Miranda vive, hoy ha vuelto con nosotros y es uno de los líderes fundamentales de la revolución bolivariana, que también es revolución mirandina, revolución de ayer, revolución de hoy y revolución para siempre. Aquí se pararon Miranda frente al pueblo, la juventud patriótica liderizada por Bolívar y los hijos de José María España, el mártir aquel revolucionario, izaron. Claro que no fue esta misma bandera, no. Eso es bueno saberlo. La actual bandera, nuestro tricolor, es producto de la evolución de 200 años. La primera por aquí está, la hemos izado allá. Pero hay un modelo que es bueno que conozcamos. Elías la tenía por allí. Yo la devolví por allá porque se me estaba cayendo el papel. Aquí está. Esta bandera fue la que diseñó Miranda. Una comisión nombrada por el Congreso aquel de hace 200 años. Claro que ya él la había diseñado mucho antes. La cargaba en su mente y en su corazón desde que batallaba en Norteamérica por la independencia de los Estados Unidos. Desde que batallaba en los campos de Europa por la Revolución Francesa. Desde que andaba buscando apoyo por Europa, desde Londres hasta París, hasta Washington, para venir a Venezuela a iniciar la revolución de independencia. Pero aquel día, como sabemos, fue aprobada, Carmen, doctora Borges, por el Congreso, esta bandera, amarillo, azul y rojo,
con un escudo de una gran significación, una india, no digo un indio, querida presidenta, presidentas, una india, llevando en alto el gorro frigio, símbolo de la radicalidad profundamente humana de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Una montaña, un sol naciente, un mar y un caimán. Un caimán del Orinoco, por supuesto, símbolo de la madre tierra, de la vida nueva, del nacimiento de una patria. Así nació nuestra patria, con un sol naciente, entre indias con gorro frigio, las mujeres al frente en la batalla, la juventud batallando, entre caimanes, pájaros, cantos y el tricolor amarillo, azul y rojo al que hoy le cantamos en esta nueva independencia, en esta revolución que ha renacido de los sepulcros de la historia. Y nació nuestra revolución ahora, comenzando el siglo XXI, para convertirse en la revolución eterna, en la revolución permanente, en la revolución perpetua. Más nunca se irá de aquí la revolución mirandina, la revolución bolivariana, la revolución socialista. Un día como hoy también hay que recordar, todo esto tiene una gran conexión espiritual, histórica, profunda. Un día como hoy, el pueblo de París, recordémoslo, los pobres de París, tomaron la Bastilla, dando inicio a aquel gran proceso revolucionario que fue la Revolución Francesa en 1789, que llenó de luces al mundo. Revolución que después se hundió en el despotismo, pero que dejó la semilla sembrada, que reventó como un volcán de la humanidad. Ese volcán y aquellas luces cruzaron el Atlántico y aquí llegaron e inspiraron, entre muchos otros, a José María España, a Gual, a Bolívar, a Miranda, que se la trajo en el corazón. Era Miranda un jacobino de la Revolución Francesa. Fue Bolívar uno de los más radicales defensores de la Revolución Francesa. Fue Bolívar, a sus 22 años, testigo de aquel acto infame que ya marcaba el hundimiento de la Revolución Francesa, cual fue la coronación del emperador Napoleón Bonaparte. Fue Bolívar testigo de las masas que tenían una gran esperanza y luego cayeron desengañadas. Fue Bolívar que se trajo aquella antorcha junto a Miranda y aquí prendieron la llama que se expandió por este continente hace 200 años y que luego se apagó con el neoimperialismo, con la traición de los criollos que después de 20 años de revolución echaron a Bolívar, mataron a Sucre y enterraron la revolución. Pero las revoluciones verdaderas, aun cuando están enterradas, nunca mueren. Y la revolución bolivariana brotó de nuevo de la tierra como un volcán. Y aquí está hoy más viva que nunca, con nuestra bandera, con nuestro líder a caballo, con nuestra juventud. Ustedes, juventud bolivariana, son ustedes, niños cantores, los tucucitos, las tucucitas, los niños y las niñas, los jóvenes, los estudiantes, son la garantía más profunda de la revolución eterna, que más nunca se irá. Y allá Bolívar, Bolívar, pidamos a Dios, como decía Monseñor Moronta antier, Mario Moronta, el Dios de la vida, nuestro Dios, el Dios de la patria,
el Dios de los pueblos. Pidamos a Dios de los pueblos que siga iluminando este camino. Y pido yo, soldado de ustedes, que cada día el pueblo venezolano tenga más conciencia, más unidad, más capacidad de batalla. Que nuestro gobierno, saludo a mis ministros que están por allá, mi vicepresidente, saludo a los presidentes de los poderes del Estado, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Fiscal General, el presidente de la Asamblea, la presidenta del Tribunal Supremo, la presidenta del Consejo Electoral, diputados, diputadas, que nosotros, que estamos al frente de las instituciones del Estado, cada día estemos más engranados, estemos más consustanciados con el alma y el amor de nuestro pueblo, la esperanza más grande de un pueblo redentor, un pueblo libertador, un pueblo heroico, el pueblo de Bolívar. Ustedes, y que el pueblo además, que nuestro pueblo cada día tenga más conciencia acerca de lo que significa de verdad esta revolución. Aquí no estamos para acumular beneficios materiales. Una revolución nunca se hace para volvernos ricos y tener dinero y gozar de los privilegios. Una revolución se hace en primer lugar para liberar a los oprimidos y darle vida a todos. ¡Vida! ¡Vivir viviendo! ¡Igualdad, igualdad, igualdad! Sin igualdad no habría nunca revolución. Sin igualdad no habría nunca sociedad verdadera. Igualdad, libertad, fraternidad, amor. Decía Ernesto Che Guevara, el revolucionario hace todo por amor. Es un amor sublime. Yo en estos días, sufriendo los rigores de una emboscada de la vida, he estado inmerso en profundas reflexiones que me han llevado a zambullirme en lo más profundo del amor que tengo por dentro. Hoy tengo 1,000,000 de veces más de amores por esta patria, por este pueblo, por esta tierra, por esta lucha, por mí mismo, por la esperanza renacida. Y les juro, les vuelvo a jurar delante de Dios, delante de nuestra bandera, este día heroico, que seguiré haciendo todo lo que tenga que hacer con el acompañamiento amoroso, lo sé, de la gran mayoría de mis compatriotas para vencer de nuevo esta difícil batalla, para seguir viviendo con ustedes, para seguir viendo a la patria cada día más libre, cada día más bella, cada día más feliz, cada día más hermosa. Se lo juro, una y 1,000,000 de veces viviremos para la patria, para el pueblo, para la vida. ¡Que viva la vida! ¡Que viva la patria! ¡Venceremos! ¡Viviremos! Todo mi amor, camarada, compatriota. Muchas gracias.